No te voy a dejar huir porque primero te meto un balazo en la cabeza. ¿No te importa, Anita? No cabe duda que mi hermana está con ese criminal porque le da la gana. Ni te atrevas. El Fire se llevó al jardinero. Mira qué fácil te podría meter un plomazo ahorita. ¡Cristóbal! Puede estar bien, jefe. Tranquilo. No puedes dormir. Ya llevas varias semanas así. Sé que metieron a Rodrigo en la cárcel. Nomás no puedo pegar los ojos. Y hoy que es el día del maldito juicio. Peor. Pues, ¿sabes qué? Sí, Rodrigo cometió un buen de errores. Pero también nos ha mostrado su lado humano, ¿no crees? Él haría lo que fuera por su familia, y eso fue algo que aprendió de ti. Pues aunque sea algo aprendió, ¿no? Pero no podemos estar ciegos, Adela. El panorama de Rodrigo no pinta nada bien. Lo bueno de que Anita y tú estén viviendo aquí, aparte de tenerlas con nosotros, obviamente, es que con este café tan delicioso que preparas, como que la casa se inunda, así de un olor bien a familia. Bueno, pues es mi aporte. Desde que la policía allanó la casa de Rodrigo, la verdad, yo me siento como un estorbo aquí. Ay, hombre, no digas eso, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Si Carlos está encantado con que tú y su nieta estén aquí, le encanta. Siente que tiene a Rodrigo más cerquita, ¿no? Y yo también estoy contentota porque ahora tengo otra amiga así para cotorrear. Gracias. Ay, Lucas. Pensé que no llegaba, pero bueno, ya estoy aquí. Nosotros estamos esperando a Carlos, que se está bañando. Ah, bueno. Juana, muchísimas gracias por venir a cuidar a Anita mientras vamos al juicio de Rodrigo. No te preocupes. Por favor, no le vayas a quitar los ojos de encima. Yo estoy muy nerviosa porque aunque Colmillo está muerto, pues Felicia no, Felicia está suelta. No, pero la verdad, Felicia tampoco es un peligro, ¿eh? Porque desde que Colmillo se murió, ella desapareció, ya nadie más volvió a escuchar de ella. Sí, no te preocupes, además ya no tiene pandilleros que la protejan. No, pero esa mujer está loca y es capaz de regresar para tratar de quitarme otra vez a mi hija. Yo no voy a estar tranquila hasta que esa mujer esté tras las rejas. Gracias, padre. Sí. Sí, gracias. Cualquier novedad me avisa. Hasta luego. Vas a seguir llamando al padre Domingo todos los días. Hace semanas que tu hermana volvió a desaparecer y cada que llamas al cura, siempre la misma respuesta. Isabel, el padre Domingo, aparte de ser el confesor de mi hermana, también era su amigo. No sé, tal vez uno de estos días ella le da con ir a la iglesia. Debí de haber arrestado a Felicia cuando tuve la oportunidad. No, Cristóbal, mira. No te puedes culpar. Tú confiaste en tu hermana porque eres un hombre bueno, eres un hombre noble, eres un hombre fiel a tu familia. ¿Estás diciendo eso para hacerme sentir bien? No. Lo digo porque lo siento. Si yo nunca te hubiera conocido, yo no sé qué hubiera sido de mí, de mi vida. Mira, cuando yo llegué aquí, yo era nomás una tonta, así. Ahí, que lo único que quería era que el padre de mi hijo me pusiera una casa y me tratara como una reina. Pero entiende, Cristóbal. Gracias a ti, yo me supe valer por mí misma. Y le pude dar una vida digna a mi hijito, Alex, y que tú lo quieres como si fuera su padre. ¿Sabes una cosa, oficial Méndez? Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y te amo.
¿Cómo andan? ¿Ya listos para irse? Sí. ¿Los chamacos? Están allá adentro y te están esperando. La verdad, tenemos que correr porque ya se nos hizo tardísimo. Hoy empieza lo del juicio de Rodrigo. Está bueno, tranquilos. Yo pensaba llevar a los chamacos al cine y pues luego, si prefieren, yo me los llevo para mi casa. Así ustedes no tienen que estar con ese estrés, ¿no? Pues la verdad sí te lo agradecería mucho porque andamos corriendo. Y cuando salgan del cine, pueden ir al restaurante, que tenemos unos platillos nuevos en la carta y sería bueno que los probaran. Así después nos da su opinión. Pues yo más puesto que el calcetín derecho, como siempre. Váyase, dile a Rodrigo que, pues, que le deseo lo mejor. Yo sé lo que es necesitar una segunda oportunidad. Ojalá que se la den. Yo le paso tu recado. Vaya, vaya, vaya. Gracias. Vaya. No se preocupe, yo me encargo aquí, ¿eh? Bonito jacalito el del gringo. Compórtate, Rodolfo, compórtate. ¡Lupía! Acuérdate de lo que hablamos. Cuando sea tu turno para declarar, responde solo lo que te pregunte. Si hay algo que no sepas responder, me haces una seña y yo hablo por ti. Simón. Y siempre muéstrate tranquilo y seguro. No solo hay que convencer al juez, sino también a los miembros del jurado. Ellos son los que te van a condenar o absolver. Sigue culpando por la muerte de su hijo. Nada más cómo me mira, con qué rabia. Tranquila, está culpando a Rodrigo. No te preocupes, todo va a estar bien. Todo el mundo de pie. El honorable juez Abelardo Carrero preside la sala. Caso 548. El estado de California contra Rodrigo Martínez. Asunto, homicidio intencional. Por favor, acusado, póngase de pie. ¿Cómo se declara usted? Inocente, su señoría. Entonces escuchemos los alegatos de la fiscalía. Que pase el primer testigo al estrado. El señor Steven Vilalta, padre de Eric Vilalta. Mi hijo era un hombre decente que luchaba por los derechos de los necesitados, de los más débiles. Pero ese hombre, un marginado, le pagó con la traición, con la muerte. Ese hombre lo mató. ¿El señor Rodrigo Martínez entró a su revista amenazando a sus empleados? Pues no fue propiamente una amenaza. Y fue el mismo día en que el señor Eric Vilalta murió, ¿cierto? ¿Entró buscándolo? ¿Entró acompañado de sus matones? ¿Sí o no? Sí. Gracias. El único culpable aquí soy yo. No supe sacar las pandillas a tiempo. Jefe, no permitir que digas eso, ¿eh? Porque tú luchaste hasta el final para que mi hermano no se metiera en eso.
Nosotros estamos contigo y estamos con Rodrigo, pero tenemos que ser fuertes porque lo van a culpar. Pero nosotros lo vamos a ayudar a salir, a regenerarse, a que estemos todos juntos otra vez. Todavía queda mucho tiempo para defenderlo, para que la condena sea menor. Ya sé. Pero necesitamos un milagro. Yo a este siempre le hice caso. Era él quien me daba órdenes desde el bote para que controláramos los business. Señor Ortega, por favor, aclárenos qué quiere decir con business. ¿Qué tipo de negocio le pedía el señor Martínez que hiciera? Pues todo lo que se hace en las clicas. Tráficos de armas, drogas, pasar paisanos de allá para acá, cobrar vacunas. ¿El señor Rodrigo Martínez alguna vez le ordenó matar a alguien? Me pidió marcar a esa. Nótese que el testigo acaba de señalar a la señorita Adela Morales. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Su hermano se pasó para los alacranes. Quería que la matáramos porque Colmillo lo ordenó. Pero luego necesitaba que todos los homies creyeran que Adela Morales estaba muerta, para que no la buscaran más. Ahí fue cuando ahorcó a una mujer para hacerla pasar por esa. Objeción, está argumentando. No hay pruebas de eso. Ahora resulta que este es un santo, ¿no? ¿Y qué hay de cuando nos metió a trabajar a todos al bar de la Felicia? Ahí controlábamos todos los business. Hasta una mesera se murió y fue por culpa de él. Eso no es cierto, güey. Tú lo sabes muy bien. Silencio. El acusado hablará cuando se le indique. Objeción, señoría. Está el testigo acusando sin pruebas. Denegada. Continúe. Pero sí, hay pruebas y testigos de que secuestró a la madre de su hijo, ¿verdad? Simón. Yo mismo la tuve que cuidar muchas veces para que no se escapara. Y este me amenazó de muerte varias veces. Y si ya estoy en el bote, y si me matan, es culpa de este también. Sí, yo como oficial de policía di mi testimonio. Encontré a Rodrigo Martínez en el momento en el que asesinaba a José Jiménez, alias Colmillo. Entonces no hay duda de su culpabilidad. No, pero pienso que pudo haberlo hecho en defensa propia. Eso no lo determina usted, oficial. Objeción. Él está argumentando. Al lugar. Tengo años trabajando con las pandillas de Los Ángeles. Y les aseguro que José Colmillo era un peligro para la sociedad. ¿Y según usted quién debe hacer justicia? ¿Los organismos del Estado o un hombre que decide ser justiciero? Asesinato es asesinato. Y Rodrigo Martínez tomó la justicia en sus manos. Gracias. Desde que lo conocí en la cárcel, él me habló de salirse de las pandillas. Rodrigo ya pagó por lo que hizo en el pasado y no tiene por qué pagar por los errores de los demás. ¿Alguna vez vio a Rodrigo Martínez matar o agredir a alguien? Nunca. Objeción, su señoría. La testigo no podía ver nada porque estaba secuestrada. Se equivoca, fiscal. Yo siempre he convivido con mi pareja, con Rodrigo. Y lo único que él ha hecho es defendernos a su hija y a mí. Ah, sí. Entonces, si estaba tan cómoda y tranquila, ¿por qué quería huir a México para tener a su hija? Me hacía falta mi madre. Estaba descontrolada por las hormonas. Fue un error y lo asumo. Las parejas tienen su momento, pero eso no lo hace un criminal. Yo lo amo y nosotros lo necesitamos. ¿Es cierto que Rodrigo Martínez ordenó la muerte de su hermano Matías Morales? Colmillo fue quien lo ordenó. Sí, todos sabemos que Colmillo le daba órdenes a Rodrigo y que éste las ejecutaba. El mismo Jay confesó que él fue quien le ordenó marcarla a usted. Rodrigo no estaba presente en ese momento. Es cierto, pero luego que salió de la cárcel, la conoció en persona, las cosas cambiaron. Objeción, eso no es una pregunta. Reformule su pregunta. Señora Morales, ¿es cierto que Rodrigo Martínez se enamoró de usted, de su enemiga, de la mujer de su padre?
soy Kendra Santa Cruz y quiero darles las gracias por visitarnos en YouTube. Y les sugiero que se suscriban aquí, que le den clic a este botón para que puedan ver todos los episodios de Bajo el Mismo Cielo. O también pueden entrar a telemundo.com para encontrarlos día a día.